Bueno, terminó, creo, para mí, así la estadística. Bueno, antes que todo, buenas noches para todos. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en esta plataforma de YouTube. Para mí terminó la historia de la posibilidad de América en Copa Libertadores. Por más que alguien me escribió y me dijo, no, Petiso, es que si América le gana a Gremio y si Católica le gana a Inter, América entra segundo con 8 puntos. Sí, pero tendrían que haber muchos goles allá y muchos goles en la cancha de Gremio. América golear a Gremio, creo que no va a pasar, no pasa por mi cabeza. Si pasa, pues será una cosa en años, que no volverá a pasar nunca. Pero para mí está eliminado de Copa Libertadores. Tendrá que apuntar ahora a Copa Sudamericana. América, no le queda otra. Para algunos es un botín. Bueno, de hecho, antes de que arrancara la Copa, cuando se conoció el grupo de Copa Libertadores de América, decíamos, no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque ese grupo es muy bravo. Con los brasileños, no hay nada que hacer. Y enfrentamos al campeón de Chile. Sí es cierto. Pero lo que pasa es que después, viendo el contexto, el devenir del grupo, uno sí queda con la vainita de que se pudo haber hecho más, haber querido hacer más desde el banco, desde la maniobra, haber ido por más. Y eran equipos ganables todos. Fue ganable Inter allá, era ganable Inter hoy, era ganable Católica. Lo que pasa es que hay cosas que afectaron y no pudieron que América manejara todo. Lo hacemos a nombre de OneFootball, reitero. OneFootball, la aplicación número uno del mundo. Si usted, amigo, que no vive el partido, vivilo a través de OneFootball, la número uno. 37 millones de descargas. Vives el minuto a minuto, amarilla, roja, expulsiones, goles de esquina, todo. Estadísticas al pepo, al pelo, en OneFootball, la número uno. En nombre de Cemento San Marcos, de la mejor de mi país y del Valle del Cauca. Orgullosamente colombiano, Cemento San Marcos. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Bueno, primer tiempo con algo de temores. Primero que todo, digamos que Vergara no pudo estar. Del médico ya habló de un caso positivo. La gente, pues Silvana, lo del banco, todo esto. Yo esa parte la respeto, no quiero mencionarlo porque además creo que el jugador ha pedido que no se haga. Tema cerrado. Lo que sí preocupó fue la ausencia de Dubán, que era un golpe letal al ataque de América. Dubán es la floritura, es la genialidad, es la gambeta, es la alegría del fútbol de América en punta, y no lo tuvo. Y nos sorprendió el técnico apostando por Batalla, un chico joven que, pero de una responsabilidad, que arrancó nervioso, pero después se apretó en el partido y aprietó a los rivales y los puso en aprietos y les complicó y los lambeteó y en velocidad los mareó. En un partido que en el primer tiempo arrancó con intención de internacional, América no asumía el control. Después América pisó terreno de campo, zona de gestación con Sierra. Hoy lo vi mejor a Sierra como siempre, en una función que es de él. Pero quien sí no camina en el partido es Carrascal. Me sorprendiste, Carra, porque no tuviste un nivel agradable, no te sentí contento, no te sentí cómodo, no te sentí viviendo el partido realmente, Carrascal. No sé qué te pueda estar faltando porque hoy estuviste completamente bajo de nivel. Y a que sí pondero es a Ramos, hermano. Usted que ha criticado a nosotros, que hemos casi que acabado con Ramos, no lo he hecho yo, digo por generalizar, pues debemos una excusa, ofrecer excusas. Qué jugador, qué profesional, qué caballero en el campo, qué sentido de pertenencia. Hoy estuvo en toda parte como gestador de jugada, protagonizó jugada de gol ante un cabezazo espectacular, un pase atrás que se dilapidó Batalla, después otra pelota que dilapida Moreno, en todo el campo, quitando pelota atrás, provocando falta y peleando con el árbitro. Gran partido realmente de Ramos con América de Cali. Lástima que no se pueda acceder a la siguiente fase de Copa Libertadores y sea todo para América de Cali. En la parte de atrás, América no sufrió porque este equipo no propuso, ¿no? Tan solo el arranque. Cuando pierde por expulsión a Fernández, el equipo decidió apostar por esperar y quemar tiempo, lanzar la pelota al saque de banda y hacer tiempo y demás y vas. Después viene la expulsión, como les digo, y yo pensé honestamente que el técnico iba a mover y a cambiar su esquema con el cual se quiere morir y está casado. 4-3-3. Pero no, él decide cambiar. Hombre por hombre, posición por posición, delantero por delantero, pero nunca el cambio que uno espera decir. Yo hubiese sacado a Carrascal, hubiese metido al partido a Jesús, con un hombre más de volumen ofensivo. Oh, no, pero él decidió sacar a Arias, que para mí era jugador notable del partido. Primera equivocación para mí, Arias no debió salir del partido. Era el equilibrio y de vuelta de América de Cali. Y la otra variante, sacó a Batalla y metió a Moreno. Si mete a Moreno un poco antes, creo que le hubiese creado más problemas al equipo de Brasil, porque tuvo inclusive la opción de gol. Es que América tuvo la pelota, sí. Carrascal mejoró un tris, pero no le alcanzó. Manejó el balón, pero no se atrevió. No sé si por indicación de Juan Cruz, por amarrarlo, decir, no, no se me vaya porque nos contragolpea y nos gana el partido, y que es cierto. Y eso lo llevó a amarrar para mi equipo. Lo noté amarrado a pesar de dos opciones de gol que tuvo.
una de Ramos y la otra del Chico Moreno, que devolvió el horizontal para el cuadro brasileño. Yo sentí amarrado al América. No sé si el profe lo está haciendo, lo está amarrando. Lo sentí como que querían progresar y como que había algo que permitía que no, que era toque para el costado, toque para atrás y solamente levantar la pelota. Transiciones no, levantar y convertir en figura a los centrales del cuadro brasileño. Terminó pues para mí la Copa Libertadores, resta un partido para acceder a la siguiente fase de Copa Sudamericana. El triunfo, sí lo diré, si alguien mereció ganar por todo, fue América de Cali. Así ha sido escaso las llegadas del cuadro americano, pero fueron importantes y contundentes, y al final las contuvo el golero rival. Mereció ganar América, pero lo reitero, no ha sido un buen partido, no me vayan a maquillar el partido, así que fue gran partido de América. No. Y los cambios no me gustaron, para nada, no me siguen gustando los cambios, porque está casado con su esquema 4-3-3, y los técnicos no pueden ser tercos. Sí, tengan su esquema base, pero profe, dele revulsivo, porque si no, profe, va a terminar usted dándole la razón a todos quienes hemos estado en contra, a todos quienes hemos dicho que usted no es el técnico para América. Solamente la palabra la tiene usted con Tulio Gómez. Ese apoyo, confianza que le da el máximo accionista, usted está encargado de devolvérselo, profe, por más presión que haya, porque nos decía el profe mañana, los técnicos tienen que acostumbrarse a vivir con la presión. A ustedes muchas gracias. Feliz noche. Empate a cero que deja a la América sin posibilidad de Copa Libertadores, pero sí con alguna opción de Copa Sudamericana, que tendrá que revisar, porque el fútbol de América, el que teníamos antes, brotaba en erupción, hoy no lo tiene así. Muy amarrado el equipo. Gracias.